explosion. Absolutely shocking. No debería sorprender que, pese a ser estrenada hace más de 10 años, White House Down, la caída de la Casa Blanca en Latinoamérica, o Asalto al Poder, como fue conocida en España, sea una cinta muy popular hoy en día en plataformas como Netflix, colocándose como una de las películas de acción más vistas en streaming en la última década. La persona que pusieron al mando de esta película es un tal Ronald Emmerich, director, guionista y productor alemán. Este muchacho literalmente tiró el ancla en Hollywood al ser dueño de peliculones, señores peliculones, como Soldado Universal del año 1992, Día de la Independencia de 1996, El Patriota del año 2000, El Día Después de Mañana del año 2004 o 2012 del año 2009, entre muchísimas otras películas. Es un as a la hora de concatenar posibles amenazas para la nación de las barras y las estrellas, combinando una impactante historia en la que el centro del poder estadounidense es reducido a escombros, con sus tramas emotivas como la lucha de poderes o el simple reencuentro de un padre con su hija. Bueno, con todas estas premisas, vamos con este resumen de White House Down. Y ya sabés lo de siempre, suscribite, dejame en los comentarios qué te pareció la película, alguna idea futura para próximos videos, y bueno, nada más, así que vamos para el video / resumen / curiosidades. Vamos para ahí, acompáñame, chicos. Bueno, antes que nada, la cinta fue distribuida por Columbia Pictures. Fue una apuesta muy importante en que no había puntos medios. O era un rotundo éxito o era un total fracaso. ¿El motivo? Bueno, la destrucción del símbolo más importante del país por parte de un supuesto patriota era un duro golpe para el patriotismo, más si esto pasaba en Yanquilandia. Y si a esto se le suma que el protagonista fue Channing Tatum, que venía de protagonizar la comedia 21 Jump Street o el drama de bailarines Magic Mike, aparte tanto, en la cinta de Asalto al Poder también destaca la actuación de Jamie Foxx, así que la apuesta era bastante alta. Cabe destacar que el argumento de la historia es, por sí decir, lo menos genérico, centrándose en el agente de policía del Capitolio, John Cale, interpretado por Tatum, quien teme decepcionar a su hija Emily, interpretada por una pequeña, por una jovencita Joey King, al no conseguir un puesto en el servicio secreto, pues fue rechazado en la entrevista por una ex colega de nombre Carol Finnert, interpretada por Maggie Gyllenhaal. Bueno, pese a esto, decide no decir la verdad a su hija y llevarla a una visita a la Casa Blanca, donde el presidente James Sawyer, Jamie Foxx, interpretado en una evidente referencia a Barack Obama, propone un tratado de paz para retirar las tropas del Medio Oriente, lo cual divide al país. En medio de esto, un mercenario arma un complejísimo plan para capturar al jefe de Estado. Luego de revelarse a uno de los más importantes miembros del gabinete del servicio secreto como el responsable del atentado, quien no es más que el gran Shane Good, este hombre, este personaje, movido por la muerte de su hijo en Afganistán, y considerando el tratado de paz de Sawyer un insulto a su memoria, bueno, luego de esta revelación, John Cale rescata al presidente Sawyer de manos del traidor Marty Walker, que es Shane Good, que en un detalle muy importante para que sepan, Walker tiene un tumor cerebral mortal en la cabeza y no espera salir con vida de todo este quilombo. Y el líder mercenario, Emil Sten, interpretado por John Connor, que no me acuerdo el nombre del actor, disculpe, acaban con la línea de sucesión, consiguiendo el acceso a los códigos nucleares. Aunque la ausencia del presidente retrasa la operación, por lo que, enterado de la presencia de la pequeña Emily, intentarán secuestrarla y así forzar a la gente a que entregue al jefe de Estado. Siguiendo con el descontrol, luego de un tiroteo, Cale y Sawyer son dados por muertos, por lo que el poder cae en el vicepresidente Hammond, quien era partidario de meterse a los tiros a la Casa Blanca en una incursión armada, pero justamente le dan F cuando uno de los misiles controlados desde el edificio de la Casa Blanca destruye el Air Force One, que es el avión oficial de los presidentes. Bueno, ahora el presidente es Eli Rappelson. ¿Quién es este? Es el presidente de la Cámara y mentor de Cale, quien ordena arrasar el edificio con un bombardeo. Y te preguntarás, como todos nos preguntamos, ¿y el patriotismo dónde aparece en esta película? Bueno, todo se recae en la pequeña Emily, la joven que evita la destrucción total
utilizando la bandera norteamericana así en el patio del palacio, provocando que los aviones cazas que iban a bombardear la Casa Blanca aborten la misión. Por suerte para los buenos, aparte de esta épica, porque fue bastante buena, esta épica escena de la casa, que él asesina a Sten con su cinturón de granadas, volándolo en mil pedazos, y los rehenes son liberados. A ver, todo perdido. Walker intenta destruir Medio Oriente con un ataque nuclear, pero es impedido por Kell vaciando el cargador de una minigun, y Kell atando cabos, se da cuenta de algo muy, pero mucho, muy importante, por lo que Kell le pide al presidente que finja su muerte. Bueno, durante el rescate final, durante la escena final, la pérdida del mandatario es comunicada a Delay, quien se muestra afectado y asegura que no retirarán las tropas de Medio Oriente, pues no se firmó ningún acuerdo, y con un alto giro de tuerca, Eli es acusado porque el ser responsable del ataque diciendo estas bellas palabras. Y para probarlo, le pide a Carol que llame al número de celular que tenía el comunicador de Walker, comunicándose justamente con la persona que le dio instrucciones y activándose justamente la llamada del bolsillo de Eli. Sin embargo, al ser presidente, esto no podía ser procesado, pero Sawyer hace su aparición ordenando ese arresto. Y luego de todo esto, que es obvio que Kell queda como el guardaespaldas del presidente, y todos felices. La verdad, la película es muy entretenida y con mucha acción. Y la comedia, se puede decir que está bien resuelta, bien armada. Bueno, gente, espero les haya gustado este video. Me acuerdo de haberla visto hace varios años. Y la verdad que donde la pasan en el cable, la verdad que tiro el ancla, ¿viste? Y la veo, porque es bastante entretenida. Esta, y me acuerdo de otra también, la de Olimpo Bajo Fuego, que también, si la quieren, déjenme en los comentarios, que la puedo ya hacer un resumen. Me gustaron bastante. Es más, me gustaría haber visto o ver alguna secuela de esta con estos protagonistas. Pero bueno, vamos a ver, quién sabe. Así que nada, chicos, estén atentos que vamos a hacer un vivo para brindar por el año nuevo, por Navidad. Así que estén atentos, que ya lo voy a comunicar por las redes del Enfocadísimo. Chicos, los quiero mucho. Chau, chau.